El cáncer de piel es el cáncer más frecuente que afecta al ser humano. Los tres tipos más prevalentes son el carcinoma espinocelular, el basocelular y el melanoma. El melanoma es una neoplasia que puede resultar mortal para el ser humano, por lo cual la detección precoz es muy importante para cambiar este pronóstico. La dermatoscopía es una técnica no invasiva que permite la visualización de estructuras que no son visibles a simple vista y con esto detectar de manera precoz el cáncer de piel. La dermatoscopía, hay dos formas de hacerla. Una forma manual, que es la que hace el dermatólogo en su consultorio con un dermatoscopio de mano. Y una forma digital. La dermatoscopía digital requiere de equipos que se encuentran en instituciones especializadas en el tema y que va a costar de diferentes partes este equipo. Tiene una cámara de alta resolución con la cual se obtienen fotografías en posiciones estandarizadas del paciente a fin de construir el mapa corporal en el cual vamos a ir ubicando las diferentes lesiones, y un dermatoscopio con el cual se obtienen microfotografías de las diferentes lesiones y vamos a ver esas estructuras que dijimos que no eran visibles a simple vista. Una gran ventaja que tiene la dermatoscopía es que permite el seguimiento a largo plazo del paciente. Tanto la cámara como el dermatoscopio están conectados a una computadora. En esa computadora se hace el análisis y el almacenamiento de las imágenes. El seguimiento digital uno suele realizarlo una vez al año, pero en algunas ocasiones se realiza cada 6 meses y esto va a depender de las características personales del paciente, los factores de riesgo que presente y las características de las lesiones que estemos analizando. Siempre es importante recalcar que el dermatólogo es quien mejor va a poder orientar si un paciente requiere este tipo de estudios.